te dice que sí. Que por acá por seguridad. Violento de lo esperado. Sí. Bomba a los policías, sacaron de cuarto los semáforos antidisturbios. Eso es mucho más violento de lo esperado. ¿Dónde allá se va para allá. ¿Cómo está, Jorge? ¿Cómo está, Jorge? El silencio cómplice de los muchachos. No, porque además yo no tengo todavía el placer de cantar. Thank you.
repente te dicen por... Hola, hola Antonita. No, hola. Te dicen por Antonio. Hola, ¿cómo estás? Antonio. Antonio. Todo lo que ha pasado acá. Antonio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Por qué no se van de acá? Acá se ha mejorado mucho. ¿Por qué? Tú decides hacer tu vida en el centro cívico, un lugar turístico, cerca de todo, que tú amas, porque te quedas cerca de la pega, cerca del medio y todo eso. ¿Por qué tendríamos que irnos? No hemos cometido ningún delito. Somos gente de trabajo, que aportamos a este país. O sea, ya me aportaron por un lugar y aparte, que quería ser icónico para San Pachito. Nosotros amamos Santiago. Esta comuna es la comuna capital, es una comuna con gran patrimonio y una riqueza turística hermosa, maravillosa, y hay que levantarlo. Nosotros no nos vamos a ir de acá. Vamos a luchar por esta comuna. Yo voy a hacer lo mismo que se hizo con Quito en su minuto y pasaron en la ley de renovación, pero recuperar el centro histórico. Todo, todo. Recuperar el turismo, recuperar las confianzas para que la gente venga a consumir en los restaurantes, a recorrer la zona. Acá había mucha inversión hotelera, inversión de restaurantes, todo se fue, pero podemos recuperarlo. Los vecinos estamos dando la lucha y si la damos los vecinos, que somos quienes hemos sido víctimas por 2 años, ¿por qué no la van a dar los emprendedores? El Estado, porque el Estado no se mete aquí a recuperar esta zona. Nosotros todavía tenemos fe que el Estado despierte y que despierte el Chile real, el Chile que trabaja, el Chile que quiere paz, el Chile que sale con sus niños a los parques en forma segura y no ese Chile de lumpen que solo sabe de quemar. ¿Cuál es su nombre? ¿Y usted vive acá? Yo vivo acá. ¿Usted vive acá? ¿Cuál es? Sí, Giselle Dizuar. Giselle, ¿cómo ha sido esta última hora? Bueno, nosotros no dormimos. Ayer tuvimos que estar en alerta, llevamos varios días ya turnándonos para hacer guardias en alerta por lo que pudiera ocurrir, sacando escombros, avisando para el retiro de residuos o de acopios de cosas. Y bueno, fue más violento que el año pasado. El año pasado fue más teatral en el sentido que quemaron las iglesias, pero lo de anoche fue 10 veces más violento. Ya no les quedaban iglesias que quemar, entonces quemaron y saquearon, intentaron ingresar a los edificios. Ya son civiles atacando a civiles. Hablan de la represión, pero en este minuto es represión de civiles hacia civiles. Y acá necesitamos que el Estado actúe ya. Lo de anoche andaban armados. Nosotros vimos cómo atacaban a carabineros con unas bombas que no habíamos visto en 2 años. Y nos explicaron después que son unas bombas que se llaman HMOV, que les ponen, son molotov modificadas, que les ponen fósforo para que agarren los trajes y poder quemarlos vivos. Eso lo grabamos, lo filmamos y lo enviamos. El nivel de lo que estamos viendo ya es terrorismo. Esto no es un vandalismo cualquiera. Entonces, cuando hablan de manifestaciones y de celebración, nosotros acá no tenemos nada que celebrar. Nosotros conmemoramos la muerte de Santiago. Para nosotros es un luto lo que llevamos acá. Gracias. Gracias. Gracias, Sebastián. Se está comentando todo. Sí, sí. Me gusta. Estamos juntos. Está en galletas, tierra, de todo. De todo. No, si sabemos, si hablamos la otra vez sobre contigo y con Iván Moduccio sobre lo que son planes de reconstrucción. Imagínate que lo mío es yo hice mi tesis en el fomento del desarrollo turístico en las comunas, me especialicé en Santiago, yo amo mi comuna.
Ojalá, porque a nosotros nos declararon zona de sacrificio, hija. Por eso, no, la idea es hacer los